Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderlos saludar esta semana, una nueva semana cargada de mucha energía, mucho positivismo, porque así lo debemos decretar para que iniciemos con toda la actitud y todo lo positivo llegue a nuestras vidas, y más si hablamos de vida saludable, que es lo que tratamos aquí en Mi Parque, tu casa. Sandrita, buenos días, ¿cómo fue el fin de semana? Muy bien, muy trabajado, pero maravilloso, gracias a Dios, tenemos trabajo, yo creo que eso es muy importante, siempre, en estos tiempos particularmente de decimos, qué fortuna tener trabajo, pero yo creo que siempre tener trabajo es muy importante, distraernos y hacer lo que nos gusta, maravilloso, así que bueno, para eso estamos, me la pasé muy bien, fue el Día del Padre también, muy emotivo, ¿qué más quieres que te cuente? Pues con muchas ganas de iniciar esta semana, hoy vamos a hacer ejercicios, pero unos ejercicios que nos van a invitar también a estar más sanos, sí. Porque vamos a partir desde ciertas posturas del yoga, a regular pues la ansiedad, el estrés, mejor dicho, hoy tenemos un programa para no perderse. Sí, así es, esta semana está cargada de muy buenos invitados, de mucha vida saludable, que es lo que queremos que ustedes empiecen a tener en su casa, de tener esos hábitos de vida saludable. Entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Como todos los martes, estamos conservando un espacio para que otras religiones vengan al canal Telemedellín, a Mi Parque, tu casa, y hablen de cómo ellos ven lo que está sucediendo en este momento con el tema del COVID-19, con la pandemia, si lo ven como si es un castigo, si es una forma de reinventarse todos como individuos. Bueno, y hoy precisamente vamos a tener a un rabino que nos va a hablar de este tema, cómo lo ven ellos desde la espiritualidad y cómo ven todo el tema de los pensamientos, lo importante de tener buen pensamiento o cómo conservarlos, además con una cuarentena y con toda esta situación que se está viviendo después del viernes. Perfecto, y otra cosa que nos gusta mucho y es disfrutar este canal Parque de Telemedellín, así que hoy vamos a dedicar un espacio a hablar de la fauna y la flora que precisamente hay aquí con un especialista que viene del área metropolitana y vamos a descubrir y contarles esa cantidad de especies que tenemos tanto en la fauna como en la flora. Así es, y como lo decía Sandrita al principio del programa, vamos a tener una profe de yoga que nos va a dar algunas posturas, algunas asanas como se dice en yoga, para algunas dolencias que muchas veces me duele la espalda, y hay ciertas posturas en yoga que usted no tiene por qué saber yoga y lo puede hacer, y posiblemente si lo hace y lo hace y lo hace, puede sanar no solamente ese dolor físico, sino también emocional. Así que no se lo pierda, eso lo tendremos como al final del programa, pero la idea es que usted aprenda a hacer esas posturas y alivie alguno de esos dolores. Muy bien, Manu, ¿qué te parece si empezamos con esa frase del día que nos gusta? Porque precisamente es llevarles un bonito mensaje cada mañana, aquí en Mi Parque, tu casa. Ahí la vamos a ver en pantalla y dice, no es un castigo, no es un encierro y no es el final, es la oportunidad de despertar, de transformarnos y puede ser el principio del más grande aprendizaje. Qué bonita. Sí, vea, al inicio del más grande aprendizaje, todo hay que verlo y las situaciones que no son tan amables usted las debe transformar. Sí, hay situaciones negativas, sí, es cierto, todo nos pasa y estamos viviendo una colectiva, pero ¿cómo la vamos a transformar? ¿Cómo le vamos a sacar el lado positivo? Pero ¿qué tal si de una vez le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, que se llama el rabino Gerson Sweetman? Espero que lo haya dicho muy bien. Rabino, bienvenido a Mi Parque, tu casa, bienvenido a Telemedellín. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Él viene con su tapabocas. Aprovecho este momento para decirles a todos que nos sigamos cuidando. Es muy importante ese distanciamiento social, estarnos lavando las manos y utilizar el tapabocas. Creo que es lo que nos va a proteger frente a esa situación que vivimos, que cada vez va en más aumento, pero con un tema con el que tenemos que aprender a convivir. Bueno, vamos a entrar en materia con el rabino. Muchas gracias. Hablamos un poquito. ¿Tú practicas la religión, el judaísmo? Sí. De acuerdo. Hablemos un poquito, partamos de ahí. ¿Qué es el judaísmo para las personas que nos ven y no saben? Bueno, el judaísmo, llamémoslo así, es base de una creencia semita, llamémoslo así, desde inicios de la época del mundo. Lo tenemos en la Biblia, comúnmente en el Antiguo Testamento, nuestro patriarca principal Abraham. De ahí se desprende, llamémoslo así, todo el séquito de las otras religiones que más conocemos, cristianismo, el islamismo, y básicamente el judaísmo fue esa vertiente de su hijo, que él le entregó a su hijo Isaac, y de allí
descendieron Jacob y vinieron las 12 tribus de Israel, lo que comúnmente vemos en la Biblia como el pueblo de Israel. Bien, Rabino, después de entender, ¿cierto?, sobre la religión, la espiritualidad, ¿cómo la ven, cómo la viven ustedes? Bueno, creo que la frase que ustedes trajeron el día de hoy es muy acorde, muy significativa, y es la oportunidad. El pueblo judío es un pueblo que data más o menos de 3.600, 3.800 años de existencia. Ese pueblo, en ese sentido, tiene la particularidad de la resiliencia. Al tener la resiliencia, vemos que han superado todos los obstáculos posibles. La esclavitud en Egipto, los diferentes exilios, los momentos de dificultad, y todo ha sido una nueva oportunidad para poder levantarse nuevamente y surgir como pueblo. Esta oportunidad la estamos viviendo como humanidad, o sea, ya no como un segmento de la población, sino como una oportunidad de la humanidad en general. Bueno, me da pie usted, Rabino, precisamente para que hablemos un poquito de la situación que vivimos con el tema de este coronavirus que nos tiene a todos como en jaque. Parece que todos estamos viviendo la misma situación en distintos países, y es como la invitación de pronto a preguntarnos por qué o para qué está pasando lo que estamos viviendo. Exacto, muchas veces tendemos a pensar, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué nos pasa? ¿Y por qué no podemos salir? ¿Y qué tenemos que hacer? Y se nos olvida ese ¿para qué estamos en casa? ¿Para qué debemos estar en aislamiento preventivo? ¿Por qué aprovechar esos momentos? Y eso nos sucede en todo en la vida. En la vida siempre estamos preguntando el porqué de las cosas, pero no el por qué, el para qué de las cosas. Y el para qué de las cosas es fundamental para reinventarnos. Muchas veces estamos escuchando esa palabra y estamos viéndola, pero no entendiendo el sentido, y es el para qué. Nuestro hogar, llamémoslo así, nuestra casa, es el núcleo principal donde de allí emana toda la energía de nuestro ser, positivamente. Es el núcleo principal de donde vamos a sacar la mejor energía positiva para poder convivir en un exterior mejor. Y de esa manera es este para qué. Yo creo que es una oportunidad grandísima que no hubiese podido existir en el mundo si hubiese sido una recomendación. Tenía que llegar en un efecto de choque. Rabino, precisamente ese efecto de choque, muchos podrían decir, pero bueno, ¿será que nos venimos comportando tan mal y venimos haciendo cosas tan inadecuadas con el propio mundo, con la propia naturaleza, que se podría decir que esto puede ser un castigo? Yo no lo evaluaría como castigo, yo lo evaluaría como una reflexión. Los seres humanos tenemos la oportunidad de buscar, y eso es lo que las religiones alrededor del mundo buscan, generarle herramientas a los seres humanos, herramientas de reflexión, herramientas que le permitan al ser humano reflexionar acerca de su ser interior. Y cuando reflexionamos en nuestro ser interior, siempre vamos a tener que cambiar, siempre tenemos que mejorar. Lo hablábamos por fuera, y siempre estamos acostumbrados a conocer las personas desde el exterior hacia el interior. Entonces, si lo vemos de manera agradable, viste bien y es una persona que tiene un exterior de manera agradable, lo recibimos. Pero si no es agradable, lo juzgamos. Ah, tiene esto, tiene lo otro. Este es el momento en que nos están enseñando otra manera de aprender. Estamos aprendiendo a caminar con sentido, aprendiendo a vivir con sentido. Veníamos viviendo con un sentido exterior, ahora vamos a vivir con un sentido interior. Bueno, ahora tocabas un tema bien interesante, y es el tema de la familia. En la familia empieza y termina todo.
Ese núcleo es muy importante y esa situación nos está invitando desde el principio, cuando nos dijeron hay que quedarse en casa, a estar en familia. Pero entonces nos encontramos que hay personas que efectivamente han disfrutado de estar en familia, se han dado cuenta de que vivíamos en un corre-corre sin fin y qué rico reencontrarnos con ese esposo, esos hijos y hacer actividades juntos. Pero también nos encontramos con otros escenarios en los que ha aumentado la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí a las familias? Es allí donde empieza y termina todo. Quiero que usted nos dé un mensaje hoy acá, partiendo de ahí, de esa situación y esa coyuntura que vivimos desde la familia. La cultura judía nos enseña que el pilar fundamental de toda la esencia y de la vida religiosa parte de la familia, fundamentalmente. Todas las celebraciones, todas las tradiciones que el judaísmo celebra o practica son en familia. Cuando tú hablas de los dos polos, tanto el positivo como el negativo, desde casa, en casa, estando en casa, exacto. Pienso yo que lo que tenemos que entender primero que todo es que necesitamos aprender. Estamos en un reaprendizaje desde casa, desde la disciplina del ser, desde el ser humano como tal. El ser humano está aprendiendo a disciplinarse en su casa. Sea si tiene que hacer teletrabajo en casa, tiene que tomar un hábito en su propia casa, tiene que estar acorde a la circunstancia. Entonces, estamos reaprendiendo y en ese reaprendizaje, obviamente no podemos continuar con los malos hábitos que venían de atrás. Debemos siempre aplicarlos para bien. Y todo lo que ocurre en este mundo siempre es para bien. Eso es una enseñanza fundamental del para qué. Si miramos el por qué, siempre vamos a mirar en tendencia negativa. Cuando miramos el para qué, sí, siempre lo vamos a enfocar en tendencia positiva. Rabino, ¿qué considera usted que después de esta cuarentena, además, hay que decirlo, desde el viernes hasta hoy, hay nuevos contagiados, 11.000 para ser exactos? ¿Es posible que la cuarentena fuerte regrese por el mal comportamiento de cada individuo? Porque eso hay que decirlo, que esto no es solamente un trabajo del gobierno nacional, de unas autoridades, sino de las personas como tal. ¿Cuál es finalmente ese mensaje para que realmente entremos en cordura y que seamos responsables? Porque no es un tema que solamente le afecta a usted, sino que eso rebota en mí. Yo pienso que el mensaje fundamental es, primero que todo, salvaguardar la vida. El judaísmo, como pilar fundamental, nos manifiesta: no hay nada más importante que la vida. Si la instrucción fundamental para salvaguardar la vida es quedarnos en casa, debemos aprovechar, debemos interiorizar esa calma que obviamente con el paso de los días podemos ir agotando, pero que con el debemos tener y que debemos prolongar esa calma primero interior nuestra y transmitirla a nuestros seres queridos, que son los que están en casa. Lo más importante, privilegiar la vida. Sin vida no vamos a poder disfrutar nuevamente de tantas maravillas que nos ofrece el planeta, de tantos espacios sociales que podemos compartir juntos. Y ojalá, quiera Dios, podamos volver a compartir nuevamente como comunidad, como sociedad, como ciudad, tantos lindos momentos que yo creo que los vamos a tener ya mucho más valorados. Vamos a aprender a valorar cada momento que vamos a poder disfrutar en comunidad. Nos quedamos con ese mensaje, Manu. Sí, de verdad, bonito. Yo creo que bien interesante lo que nos has compartido hoy, Rabino. Yo quiero agradecerte y pues Manuela también, en nombre de este programa, de Mi Parque, Tu Casa, por acompañarnos esta mañana, por decirnos que hay que salvaguardar la vida, que sin vida pues no podemos hacer nada, definitivamente. Valorar y la invitación la que familia. Nos hacen, la familia, fundamental. Qué bueno, de verdad, que estés con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias aquí. Por su invitación. Siempre bienvenido. Rabino, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Gracias por asistir. Ahí ya veíamos las redes sociales suyas, por si las personas consideran seguirlo. Y gracias por ese mensaje que nos dan. Gracias. Que esté muy bien. Muchas Hasta gracias. Luego. ¿Vio? Hay que cuidar la familia. Definitivamente, lo más importante. No se puede volver un entorno en... Me gustó mucho, Manu, lo que decía. En la familia empieza y termina todo.
Qué rico que entendamos eso y de verdad valoremos a esa persona que tenemos al lado. Si de pronto nos ofuscamos por cualquier motivo, vamos a alzar la voz. Sobre todo cuando yo le decía a él, encontramos maltrato familiar. No sé, pensar que esa persona que tenemos al lado nos está enseñando algo y vivir en paz. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes de irnos a esos mensajes institucionales, ¿qué tal si vamos con una cápsula de bienestar, el cuidado de los pensamientos? Ya regresamos. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de cuidar los pensamientos. Cuidar los pensamientos es fundamental. La conciencia que nosotros tenemos es muy poca, entendiendo que lo que decidimos pensar es eso, es una decisión. No solamente tiene que ser una reacción, yo lo puedo planear, yo puedo planear pensar bien, pero es lo que tú escoges todos los días, tú escoges cómo miras el mundo. Entonces pensemos en esto, tenemos una opción, pensar, ¿sí? Pensar es la opción que todos tenemos. De cómo nosotros elijamos ese pensamiento va a depender nuestro día, básicamente porque tiene que ver con la forma de mirar. Cuidar el pensamiento es preguntarse si todo lo que yo estoy mirando que no me gusta, por ejemplo, lo puedo mirar de otra manera. En ese sentido, es importante que nosotros cuidemos lo que pensamos porque desde ahí es donde nosotros tomamos acciones todos los días. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, con recomendaciones que no pueden faltar. Precisamente nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni viene de Phoenix Products con esta oferta que les quiero contar. Me adelanto, ya termina esta semana, así que muy atentos a la información que él nos va a dar acerca del colágeno hidrolizado. Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Televidentes, muy buenos días. Efectivamente, recta final de la promoción, Sandra, televidentes. La tenemos por esta última semana en precio especial. Como siempre lo hemos venido haciendo, se trata de colágeno hidrolizado. Si los televidentes se preguntan por qué es importante el colágeno, hay muchas razones por las cuales es importante. Primero y fundamental, que ya sobrepasó, digamos, esa visión de que el colágeno servía únicamente para la piel, uñas, cabello y para la salud de estos. Se ha descubierto, Sandra, televidentes, que el colágeno es mucho más importante, ya que la presencia en el organismo es muy, muy abundante. Está presente no solamente en la piel, uñas, cabello, sino también en las articulaciones, en los músculos, en las paredes sanguíneas, esa especie de lubricante que tiene nuestra circulación para poder funcionar bien, en nuestros ojos y en un montón de tejidos de nuestro cuerpo. Así que se volvió más importante y digamos que un criterio más allá de la belleza, se trata de salud. Muy bien, siempre nos has dicho que el colágeno se empieza a perder a partir de los 25 años, entonces es importante empezar a hacer estas tomas a partir de esa edad, o si una persona ha pasado el tiempo, ya empieza con sus dolencias, ¿también le va a resultar efectivo? Claro que sí. Sabemos que es una premisa universal de la salud y es que es mejor prevenir que lamentar. Efectivamente, a partir de los 25 años, la presencia de colágeno en nuestro organismo se empieza a desacelerar y vienen muchos síntomas. No solamente se nos ve en el aspecto, sino que empezamos a tener dolores en las articulaciones, al levantarnos, al caminar, cansancio muscular de manera muy prematura y ligera con cualquier tipo de actividad, mareos, falta de energía y muchos otros síntomas que son propios de la pérdida y de la desaceleración del colágeno a partir de los 25 años. Es una recomendación especial para tomarlo, pero si usted tiene mucha más edad, no importa, lo puede hacer, tiene esa capacidad de regenerar y de recuperar cartílagos y todos los tejidos que estén afectados por la ausencia de este. Muy bien, vamos a hablar un poquito de este colágeno en particular, que tú nos dices que es hidrolizado. ¿Qué quiere decir colágeno hidrolizado? Televidentes, en nuestra canasta familiar encontramos muchos productos que tienen colágeno, efectivamente, productos, proteínas diferentes. Sin embargo, es una molécula muy pesada que para nuestro organismo es tan difícil procesarla y asimilarla que la desecha. Entonces, el proceso de hidrólisis quiere decir que la molécula es mucho más liviana y para el cuerpo es mucho más fácil asimilarlo y procesarlo y llevarlo a cada uno de los tejidos que lo necesitan. Entonces, es más eficiente este tipo de colágeno cuando es hidrolizado. Y además hay un plus, Sandra,
Alejandra, muy importante y nos encanta mencionarlo. Además de que está avalado por el INVIMA, tiene su registro INVIMA, que rinde mucho al ser en polvo, y es que es un colágeno enriquecido. Tiene muchos otros activos, vitamina C junto con el zinc para las defensas. Tiene aceites omega que ayuda para todo lo cardiovascular. Tiene complejo B1, B2, B3, B6 y B9. Y muchos otros componentes que van a ayudar para el cuidado y el bienestar del organismo en general. Bueno, hablemos entonces de la oferta que tienes para nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí. Recuerden que esta es la última semana de la promoción. Como pueden ver aquí, un solo tarro de colágeno normalmente en el mercado tiene un costo de más de 100 mil pesos. Los que lo han consumido lo saben. Hoy traemos la promoción muy especial para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa y los televidentes de Telemedellín, y es que por 59.900 al 609-0110 609-0110 y al 310-513-4100 van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno. Así que anímense, recuerden las líneas 609-0110 609-0110 y 310-513-4100. Llamadas perdidas también, Sandra, un mensaje de WhatsApp, los estamos devolviendo todos uno a uno. Dos frascos de colágeno hidrolizado en polvo enriquecido por 59.900. El domicilio es gratis, Sandra, se los llama hasta la puerta de la casa. Y un pequeño recarguito a nivel nacional, hemos enviado prácticamente a todos los municipios de Colombia. Recuerden que esta es la recta final de la promoción. Después de esto, el producto va a quedar un poco más costoso, así que no deje de aprovechar. Bueno, aprovechar entonces este colágeno hidrolizado, dos tarros de esto por el precio de... De uno, 59.900 al 609-0110 y 310-513-4100. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Aprovecho y te doy un feliz Día del Padre. Muchas gracias. Yo sé que tú eres padre y ayer lo estuvimos celebrando, y siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir avanzando en esta mañana porque vamos a hablar de este hermoso parque de Telemedellín. Seguimos. Contenidos de Mi Parque, Tu Casa, y precisamente esas imágenes que ustedes veían de... Estoy enamorada de este parque. Ah, cierto que sí. Qué belleza. Es que es una hermosura y por eso a mí me hace muy feliz que nuestro programa pueda hacerse desde el canal Parque y entender por qué es tan importante este lugar. Quizás usted pasa por la cuadra y dice, ve, tan bonitos los arbolitos, pero es que esto tiene un tema más de fondo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Él es Víctor Vélez, profesional adscrito a la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana, biólogo, y tiene muchos otros cargos más y muchas otras especialidades, pero qué rico tenerte por acá, Víctor, y saber que haces parte y conocedor de ese lugar tan hermoso donde estamos realizando hoy Mi Parque, Tu Casa, aquí en Telemedellín. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros como Área Metropolitana es un placer poder estar en este tipo de espacios y poder, digamos, contar un poquito de las historias del desarrollo de la ciudad, el desarrollo de este tipo de proyectos. Proyectos que apuntan específicamente precisamente eso, a que se articulen a las áreas verdes, los espacios públicos verdes de la ciudad, y que lo disfrute la comunidad, y pensar que podemos construir de una manera sostenible donde podemos garantizar no solamente la calidad de vida para la especie humana, sino para la calidad de vida de todas esas especies que escuchan. O sea, todas las especies de la fauna silvestre con las que compartimos, con las que coexistimos y cohabitamos en este entorno urbano. Construir de manera sostenible, qué bien, qué bueno que llegáramos ahí, o sea, la mayoría. Este espacio precisamente tiene esas características, ¿cierto, Víctor? O sea, los estudios de Telemedellín se han construido de manera sostenible y luego en este espacio tan bonito. Sí, mira que todo el proceso, digamos, de desarrollo de este proyecto, estuvimos, digamos, muy articulados, no solamente con la, digamos, con Telemedellín, sino con la Secretaría de Medio Ambiente, con el municipio de Medellín y el Área Metropolitana. Al principio, a veces, a nosotros como autoridad ambiental nos ven un poquito, digamos, como el coco, como el que viene a molestar, pero ese es el propósito. O sea, nosotros todos los días estamos pensando en cómo vinculamos a todos los sectores de manera, digamos,
digamos, dentro de la responsabilidad social, ambiental, empresarial, todos los diferentes sectores estamos construyendo ciudad, construyendo ecociudades, construyendo esa biodiversidad en la que buscamos que haya calidad de vida. Y no, de nuevo vuelvo a ser reiterativo, no solamente calidad de vida para el ser humano, sino calidad de vida para todas las especies de la diversidad biológica con las que compartimos, cohabitamos en este tipo de entornos. Muy bien, ¿qué tal si les cuento un poco con el siguiente video qué era lo que pasaba antes en este lugar? Porque Telemedellín lleva muy poco tiempo, ¿cierto? Y tenemos un espacio hermoso, pero ¿qué pasaba antes esto acá? ¿Qué era este predio? ¿Qué era este terreno? Aquí se los contamos. Según el Archivo Histórico de Medellín, en 1940, el alcalde de la ciudad, Gabriel Hernández, por medio del Acuerdo 38 de 1940, fue creado el vivero municipal, ubicado en la colonia de Mendigos de Belencito. Años después, el vivero municipal fue trasladado al barrio Villa Carlota, con aproximadamente 28.000 metros cuadrados, donde se realizaba producción de material vegetal, elaboración de abonos orgánicos que ayudaban al paisajismo y arborización de la ciudad. Esos 28.000 metros cuadrados fueron cedidos para la construcción de Telemedellín Canal Parque Gabriel García Márquez. De ese terreno se realizó una construcción sostenible de 12.000 metros cuadrados, conservando el resto como área natural. La vegetación existente en este predio permite la presencia de 25 especies diferentes, representadas en cerca de 700 individuos. Este Canal Parque es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Bien, ahí veíamos en la nota que esto antes era el vivero municipal, que después pues, fue trasladado a este punto y donde era también un lugar muy importante para la ciudad, y después ya lo cedieron para que se construyera este lugar, y donde sabemos que el Telemedellín en su estructura es un edificio sostenible. La importancia y esa vinculación y esa articulación que hablabas ahora para que sigamos conservando esto y seguir siendo uno de los pulmones verdes que tiene la ciudad. Los animales, ¿qué sucede en este lugar y los microclimas que también se encuentran en este sitio? Manuela, mira que tocas un tema bien importante, por cuanto cuando se empezó, digamos, el diseño de esta infraestructura, estábamos pensando cada vez en cada detalle, o sea, generar una estructura multiestratificada, multiespecies, o sea, lo que veían en las imágenes, esto aquí funcionaba el vivero, y había una intervención como tal, pero si comparamos el área verde que era así funcionar el vivero a lo que es ahora, es aquí hay una gran diversidad, y mira que se convierte en un paraíso, no solamente para que nosotros lo veamos, sino para todas esas especies, porque esa multiespecie está ofreciendo diferentes nichos biológicos y ecológicos a las diferentes especies de la fauna silvestre. Eso es una, digamos, reiterativo, de una u otra forma se genera percha, área de reproducción, área de alimentación, área de caza de diferentes especies. Incluso el edificio en su concepto original tenía otra doble fachada, precisamente tratando de prevenir que los animales no se fueran, o sea, que las aves no se fueran a golpear contra los vidrios, porque sí, a veces la proyección de los vidrios de pronto les generaba una falsa sensación de que podían seguir volando. Entonces, pero a través, digamos, de los diseños y trabajando con arquitectos y los ingenieros, se consiguió generar esa estructura que se mimetizara, que se camuflara con el entorno para que hiciera parte del paisaje. Entonces, de una u otra forma, se consiguió el propósito de mejorar un espacio, no solamente, digamos, para el sector, sino para toda la ciudad y para todo el territorio metropolitano. Muy bien, Víctor, si me permite, yo quiero, aquí tenemos unos datos bien interesantes. Sí. Se registraron 58 especies de aves pertenecientes a 22 familias. De estas, 15 son migratorias boreales, es decir, que vienen migrando desde el norte de América y llegan al país entre los meses de septiembre y octubre. Las aves encontradas corresponden al 29% de las 200 especies reportadas para el Valle de Aburrá. Imagínate ese dato. Sí, bien interesante, por lo que a veces el habitante, digamos, desapercibido, parece que fuera como un caballo zorro, y me van a disculpar sí, la expresión. Pero así es. Porque parece que fuéramos con orejeras y mirando solamente hacia dónde vamos. No, nosotros como área metropolitana lo que tratamos de hacer con la unidad de cultura y de educación, una estrategia que se llama ecologizadores, es decirle a la gente, mire, abra ese espectro, mire dónde está.
y aprenda, digamos, a disfrutar, a conocer las diferentes especies de la diversidad biológica con las que vivimos en el entorno de una ciudad. Una ciudad que afortunadamente nos hemos ganado muchos premios y es por pensarla así, por pensar una ciudad verde. Ahora con la Universidad Nacional nos acaba de entregar los resultados de lo que es construir la estructura ecológica principal, es decir, mirar cómo están los espacios públicos verdes en el entorno de ciudad para hacer la planificación e invitar ahí a los constructores, a los diferentes entes gubernamentales, planeación, curadurías, a la academia, al ciudadano del común, para que todos los días, digamos, nos apropiemos de este tipo de espacios y hagamos, digamos, un uso responsable, que aprendamos a que si una zarigüeya, que las vemos por aquí, aquí vemos zarigüeyas, comadrejas, hasta zorritos, entonces, digamos, respetémosle la vida. Si nosotros queremos que nos respeten la vida, respetemos la vida de los animalitos y permitámosles que vayan alerta. Yo a veces soy un poquito cansón y me ejercicio como autoridad ambiental, Mónica y Sandra, porque a veces veo a la persona cogiendo los mangos, este tipo de espacios, esos mangos, esos ciruelos, esas, digamos, ochuas, eso, todo lo que sembramos en el entorno de ciudad no es para el ser humano, es precisamente generándole todo ese nicho alimenticio, todo ese alimento para las ardillas, para las aves, porque lo que nosotros vamos a consumir lo podemos ir a conseguir en un almacén de cadena. Entonces el mensaje es no aprovechemos este tipo de frutos, porque esos frutos hay una cantidad de animalitos. Entonces, en vez de estar subsidiando, de estar colocando cebaderos y cebaderos, entonces mejor es dejar que los animalitos aprovechen la oferta de alimento que ofertan todas esas especies que son sembradas en la ciudad. Muy bien, Víctor, también la importancia no solamente, obviamente, de estos animalitos, sino los árboles que estamos viviendo, que estamos viendo en este Canal Parque, cómo generan la sombra, cómo mejoran la calidad del aire, la importancia de ellos y también de ver y reconocer cuando tenemos un árbol enfermo y cuando tenemos un árbol donde debemos seguir valorando que esté ahí y que nosotros acá como Canal Parque lo sigamos sosteniendo. Mira, Manuela, lo que estás planteando y es un concepto muy importante. O sea, el hecho de generar todas estas coberturas, ustedes aquí no van a tener problema de calores fuertes, porque esto ayuda a minimizar lo que es la isla de calor. Es decir, todo el concreto, las estructuras civiles reflejan la luz del sol. Aquí lo que hace es las plantas, las diferentes especies arbóreas la capturan y generan un microclima especial y que ayudan precisamente a mejorar la calidad del aire, a mejorar la calidad climática, a ofrecer todos esos diferentes ambientes o espacios para las especies de la fauna silvestre con las que cohabitamos y coexistimos en la ciudad. Víctor, ahora decías algo bien interesante y me quedé con eso, que a veces vamos por la vida como que con los ojos tapados. Y yo quería decirte que a Manuela le pasa, a mí también, y yo sé que a todos mis compañeros, los que laboramos aquí, cada mañana llegamos aquí a este espacio y agradecemos poder respirar este aire, agradecer de verdad este entorno, pero sobre todo también es invitar a la gente. Estamos en un momento crucial y está cerrado el parque, pero es que este parque es de la gente, este parque lo puede disfrutar todo el mundo. Esperamos que en breve se puedan abrir nuevamente las puertas para que la gente disfrute también de este entorno. Totalmente, Sandra. Mira que esto cuando se diseñó era poder generar incluso la conexión entre la Avenida del Poblado y todo lo que era el Barrio Colombia, y por eso se abrieron esas rutas de circulación, precisamente para que la gente se apropiara de este tipo de espacios y que no es de Telemedellín, no es de la alcaldía, no es de la municipalidad, es de todos los antioqueños. Y con eso cada día estamos construyendo, digamos, ese proceso de lo que nos habla, digamos, el señor alcalde, es la ecociudad y conocer lo que es la ecociudad, mirar esa ciudad, digamos, como un laboratorio de ciencia y tecnología y esa biodiversidad donde encontramos una gran cantidad de especies. Manuela mencionaba ahorita, no era Sandra, lo de los porcentajes, lo de las estadísticas. Nosotros somos una ciudad, digamos, somos en Colombia la ciudad con mayor diversidad de especies. Entonces solamente, digamos, el Valle del Cauca nos precede. Pero si miramos incluso nuestra gran riqueza, que somos un país mega diverso, incluso podremos decir, o sea, en número nos gana Brasil, pero si vamos a ver especies por metro cuadrado,
lado, nosotros tenemos, digamos, mayor cantidad de especies en el mundo. Te necesitamos en otro programa porque se nos acabó el tiempo con la sección Contigo Ambiental, así que quedamos comprometidos para que regreses y sigamos hablando de eso, porque son datos que uno no conoce y uno dice, y además que el antioqueño es así, cuando sabe lo que tiene y sabe que es el primero en algo, dice, esto hay que cuidarlo más, esto lo tenemos que cuidar más, así que muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Les recuerdo las redes sociales del Área Metropolitana, es @areametropol. Ahí ellos constantemente están publicando sobre todo lo que ocurre del aspecto y del tema ambiental en nuestra ciudad. Así que, Víctor, muchas gracias por estar acá. No, Manuel, encantadísimo, ¿verdad? Que a la orden. Y en el momento que nos, para nosotros es un placer, o sea, como Área Metropolitana, no solamente en el tema de fauna silvestre, sino en todos los temas ambientales, encantadísimo de poder estar acá. Así que volverás por acá. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ti, de verdad, qué rico hablar con Víctor. No, y además, ¿cierto? Porque todo lo que aprendimos de nuestro parque, y ahí él ya se desplaza y se retira de nuestro set. Así que, como él decía, que el señor alcalde también promueve mucho el tema de la ecocidad, también están promoviendo el tema de campañas pedagógicas para el uso correcto del tapabocas. Recuerde, eso es un tema que no es de hace 3 meses, es un tema continuo si nos queremos seguir protegiendo, y aquí está el mensaje del alcalde Daniel Quintero. Esta campaña se llama Colombia Arranca Seguro. Estamos entregando cerca de 1 millón de tarjetas rojas y verdes a los ciudadanos. ¿Qué hacemos? Le sacamos tarjeta roja a quienes no están usando el tapabocas, verde a quienes lo están usando bien. Bien, es que tienen el tapabocas bien puesto sobre la nariz y la boca. Vamos a entregar 1 millón de estas tarjetas y tenemos a todo el sector cultural volcado a las calles con mimos, con artistas en general, haciendo esa tarea. Haciendo que no se sientan tan bien, que se sientan incómodos quienes nos están haciendo daños no usando bien el tapabocas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bien, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y ya nos quitamos la chaqueta porque llegó el momento de hacer las posturas que les contábamos al inicio del programa. Por eso tenemos a la profe de yoga, Katherine. Ella nos va a explicar la importancia de hacer esas posturas, además que el domingo fue el Día Internacional del Yoga, entonces no solamente es decir gracias por esta práctica. Recordemos que yoga no hace parte de ninguna religión, ¿cierto? No. Bienvenida. Gratitud por estar y por estar acá conmigo, gratitud por la invitación. Bueno, tocaste el tema de que el yoga no hace parte de ninguna religión. Para mí, el yoga es el amor. Para mí, el yoga acepta a cada persona con su mundo. Para mí, el yoga le permite ser, en esencia, a cada persona. Cada persona tiene un ideal en su práctica, cada persona se conecta con ese mundo de manera distinta. Entonces, el yoga te ofrece muchas posibilidades para conectarte con él, ya sea desde el amor, desde la espiritualidad, desde las asanas, desde la meditación, infinidad de cosas con las que tú te puedes conectar con el yoga. Has mencionado una cosa, las asanas. Vamos a contarle a nuestros televidentes qué son precisamente las asanas. Bueno, las asanas es una pequeña parte, es un peldaño de los 8 que son de la práctica del yoga. Dicen que las asanas están preparadas para que nosotros a la hora de meditar podamos sostener la postura sin dolores. Entonces, la meditación, como bien es una parte del yoga, las asanas nos preparan para la meditación. ¿Vio? O sea, van asociadas ahí la meditación. Sí, están conectadas. Entonces, hoy no vamos a realizar una rutina completa de yoga, sino que lo que hicimos con la profesora fue escoger unos dolores que normalmente tenemos, el dolor de espalda, el no puedo dormir bien, y también unas emociones, y a través de las asanas podemos sanarlas, podemos mejorarlas de alguna forma. Así es, Manu. Listo, entonces vamos con la primera, que es ansiedad y estrés. Nos las van a ponchar aquí en este momento, entonces. Qué bueno, vamos a aprender mucho, Manu, porque hay mucha gente que en este momento está manejando ansiedad y estrés. Listo, entonces, profe, ¿cómo se llama esa asana? Vamos a empezar con postura de Uttanasana. Nos vamos a sentar entonces, perdón, nos vamos a parar. Sí. Ajá. Y dice, realizar esa postura entre 30 y 60 segundos. Así es. El cuerpo y mente se relajarán, la tensión muscular disminuirá, y el cual nos ayudará a calmar la ansiedad. Muy bien, vamos a empezar
empezar. Recuerden que estas son las asanas donde todos podemos practicarlas. Separamos los pies a lo ancho de la cadera, vamos a dejar caer nuestro cuerpo, nuestro pecho sobre las piernas. Es muy importante que flexionemos las rodillas, ya que si no alcanzamos, van a ser más fácil la postura. Es importante también que las manos vayan a los gemelos y relajen la espalda y el cuello. De esta manera la espalda se va a relajar y se liberarán todas las tensiones, calmando así la ansiedad. Y despacio nos podemos regresar, vértebra por vértebra sube y lo último que llega es la cabecita. Simplemente es dejarse caer. Exacto, estar ahí de a 30 a 60 segunditos y muy concentrados en la respiración, es la clave. Si yo estoy en ese momento del trabajo, del estrés, de ese corre y corre que uno lleva, si yo quiero calmarlo, lo que puedo hacer es que simplemente digo, me voy para el baño, solita, tranquilita, total, y puedo hacer esa asana. Total, estás en tu espacio de oficina, en la casa, te relajas, soltas el cuerpo y ya, dejas que todas las tensiones se vayan a través de la respiración. Qué fácil. Bueno, muy bien, vamos con la siguiente postura, la siguiente asana para dormir mejor. Entonces, ¿cómo se llama, profe? Eso se llama Yatara Parabirtasana, postura del vientre en torsión. Nos vamos a acostar. Sí. Esta postura se realiza de 1 a 3 minuticos por cada lado. Primero, nos vamos a acostar, llevamos una piernita al pecho, entrelazamos los deditos sobre la rodilla. Primero para hacer un masaje en el vientre, luego llevamos la mano izquierda sobre la rodilla derecha. La mano derecha va a un lado en línea con el hombro. Vas a inhalar profundo y con la exhalación llevas la rodilla al lado izquierdo mientras que tu mirada va al lado derecho. Es muy importante que el hombro no se eleve, ese hombro de la manito que está estirada. Si se eleva, retrocede la postura. De esta manera la tensión en la espalda se va a soltar y te va a permitir que puedas dormir mejor. Incluso si sientes que traquea, va a ser perfecto, no hay por qué temer. Luego cambiamos de lado. Ok. Muy bien. Listo. Vamos a hacerlo. Llevamos la rodillita al pecho. Manito derecha sobre rodilla izquierda. Mira la mano izquierda y llevas toda la presión sobre la rodilla derecha. A mí ya me traqueó. Eso es. Entre más lento el estiramiento, mucho mejor, más profundo será. ¿Cuántos minutos, cuántos tiempo nos quedamos en esta postura? De 1 a 3 minutos por cada ladito. Si tienen más tiempo, se quedan. Y lo puedo hacer perfectamente antes de irme a la cama. Antes de dormir, total, en la cama lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esto sirve para estirar la espalda. Exacto. ¿Cierto? Sí. Desbloquea como lo veíamos en la... En el gráfico, muy bien. Ay, uno como que se empieza a sentir como mejor. Listo, vamos con la tercera postura y es para soltar el miedo. Se llama Virabhadrasana 1, le llaman postura del guerrero, pero cuando estoy con mujeres le llamo postura de la guerrera. Vamos a hacer. Somos unas guerreras hoy, sí, con esta postura. Dice, quédate unas 10 respiraciones por cada lado, disfruta de cada respiración consciente. Esta asana nos invitará a escuchar y a dialogar con el miedo para aprender con él y trascender esta emoción. Muy bien. Llevamos los piecitos a la medida de nuestras manos. Listo. El piecito que está adelante mira al frente, sí, y el piecito que está atrás en un ángulo de 45 grados. Alineamos las manitos con los hombros, podemos estar en esta postura, llevamos la mirada hacia la mano que está adelante y podemos variar entre guerrera 2 y guerrera 1. Y acá nos quedamos 10 respiraciones en cada postura, si queremos añadirle movimiento o simplemente estar en quietud elevando las manos. Y acá sentimos las respiraciones profundas. La pierna va a empezar a calentarse un poco, profundiza la postura y asimismo desarma. Vamos adelante. Muy bien, me gusta eso que está pasando. Vamos con la siguiente postura. Nos la regalan, por favor. Muy bien, ahí está. Dolor de espalda. Ahí tenemos 3 tipos de posturas. Así es. Y entonces, son súper fáciles. Ok, la primera, ¿cómo se llama?
Mariyasana, postura del gato, Vitalasana, postura de la vaca, y por último Balasana, que es postura del niño, postura de la niña. Listo, realizar entre 10 y 15 respiraciones durante el movimiento y te ayudará a masajear la columna vertebral y la espalda, el cuello y la caja torácica. Muy bien, entonces volvemos al piso. Volvemos al mat, llevamos las manitos adelante. Las muñecas siempre deben de estar en línea con los hombros, las rodillas debajo de la cadera. Los dedos siempre separados. Comenzamos con postura de la vaca, la mirada va al techo, al cielo. Exhalando, postura del gato, como un gato erizado. Y la mirada va al ombligo, saca tus escápulas todo lo que puedas. Y ahora inhala, abre pecho, mirada arriba. Y ese movimiento lo haces de 15 a 20 respiraciones, si tienes tiempo, si no, hazlo 10 respiraciones. Abre pecho, inhala, postura de la vaca. Exhala, puedes cerrar tus ojos. Disfruta el movimiento, relaja tu rostro y abro pecho, los hombros bien atrás. Y por último, lleva los glúteos a los talones, las manitos van adelante y apoya la frente sobre el mat. Suelta los codos, los hombros y estira completamente la espalda. Va a ser súper chévere para soltar y darle flexibilidad también a esta zona lumbar que tanto carga peso. Y luego regresamos. Muy bien, me gusta esto. Yo quería preguntarte, Kate, si de pronto las personas tienen problemas digestivos. ¿También existe alguna postura para...? Claro que sí. En el yoga hay algo que se llama prana, que es lo que captamos a través del universo, a través de la comida, de la respiración. Y también cuando eliminamos se llama apana, que es cuando es a través de los gases, a través de los eructos o cuando vamos al baño. Eso se llama apana. Entonces nos vamos a acostar, vamos a empezar con... realizar un movimiento de lado a lado, al otro lado mientras se masajea el vientre, y llevar a la frente a las rodillas de 3 a 5 veces. Eso es. Entonces, esta postura se llama apanasana, postura de las rodillas en el pecho. Abrazamos con las manitos las rodillas, movemos la espaldita de un lado al otro y después de moverlo un ratico, inhalamos profundo, la frente va a las rodillitas, exhala, apoya cabecita, de nuevo inhala profundo, frente a rodillitas. Y exhala. Y así 5 vecesitas o las que tú quieras. Muy bien. Me encanta. Y les ha pasado que muchas veces las señoritas nos dan ese cólico mensual, ¿cierto? Y que no sabemos, y a veces nos da que no sabemos ni dónde ponernos, qué hacer. Entonces ahí vamos con la siguiente postura. Hacemos Paschimottanasana, postura de la pinza. Es importante quedarnos en la asana para profundizar el estiramiento. Realizar de 10 a 15 respiraciones. Iniciamos sentadas. Sí. Es importante llevar los glúteos hacia atrás para sentarnos en esos huesitos que quedan en los isquiones. Muy bien. Flexionamos las rodillas. No todos tenemos tanta flexibilidad y la idea no es sobreexponernos en la asana. Flexionamos, inhala, lleva tus manos hacia arriba y con la exhalación deja caer el vientre, el pecho y la cabecita. Es importante que tu frente toque las rodillas. Si no los tocan, flexiónalas un poco más. La idea no es generar flexibilidad, es sanar el vientre y así masajear los órganos internos. Van a sentir que empujan con el vientre las piernas y exhalan. ¿Listo? Hay posibilidad que alguien no alcance porque es un adulto mayor, entonces podemos utilizarlo con una correa. Pueden ¿Nos puedes enseñar las correas? Claro que sí. ¿Cómo se podría hacer? Una es pies completamente estirados para las personas que tienen mayor flexibilidad. Sí. Otra es utilizar la correa y ya sea que tú no quieras bajar, pero vas avanzando. Tu espalda siempre debe estar recta, tus hombros siempre deben de ir hacia atrás y tu pecho es quien quiere bajar a tocar la punta de los pies.
De esta manera van a sentir el estiramiento en las fosas popliteas, parte posterior de las rodillas. La idea no es que por llegar a los pies la frente quiera tocar las rodillas y que haya un hueco en la mitad. Siempre vientre a las piernas y se debe ver completamente elegante esto de los hombros. Es muy importante que nos sientan que nos estamos muriendo en la sana. Que no se arquee la espalda. Exacto, siempre pecho adelante. Hay que ser muy elegante. Se acabó el tiempo. Está bien, ya es hora. Pero qué rico de verdad compartir contigo esta mañana. Creo que hemos hecho el ejercicio del día a través del yoga. Aprendimos posiciones. Me encantaron, sobre todo porque van asociadas con temas de salud. Gracias por estar con nosotros. Yoga para sanar. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas te sigan? Además, porque haces unas clases virtuales para principiantes, el que no sabe absolutamente nada, y para personas más avanzadas. Mi Instagram es AmaLifeYoga. Ahí monto contenido sobre yoga y también estoy dando las clases virtuales. Yo estoy montando los horarios. Entonces, cualquier duda, acá estoy para responderles con mucho amor. Muy bien, Caterina, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por darnos esta explicación de estar sanando el alma, sanando con mucho amor. Feliz día. Gracias. Bueno, gracias por estar acá. Llegó el momento de despedir. Qué tristeza, porque eso estaba como muy bueno. Además, aquí ya nos quedan los mats. Podemos seguir ahorita. Pero tú tienes radio. Yo tengo radio. Tienes radio a las 11:30. ¿Qué vas a tener hoy? A las 11:30 de la mañana los espero en la radio, porque hoy vamos a hablar de un tema que se llama Elige Sentirte Bien. Ahí les dejo. Elige sentirte bien. ¿Y con quién vas a estar? Voy a estar con Sandra Álvarez, una trabajadora social, con quien hablaremos de este tema. Y también estará el doctor Orlando Hidalgo, ya mismo, a las 10:30, con temas de pensión de sobrevivientes para hermanos menores de edad. Es el tema que a las 10:30, a través de Telemedellín Radio, ustedes podrán escuchar. Y también está la hora de reinventarse. 3:00 p.m. van a tener dos emprendedoras, una que está súper metida con el tema ambiental y otra de accesorios. Así que buena la oportunidad también de escucharlas. Nos vamos, Manu. Gracias por ese espacio. Un abrazo gigante. Compartimos hoy. Feliz día. Adiós.